Y es que en medio de la celebración del centenario del equipo, el hincha del Medellín no ha hecho sino sufrir. Son pocas las alegrías que en el primer semestre y en lo que va de este segundo, el hincha no puede sacar pecho todavía. Después de la dolorosa derrota ante el Once Caldas de Santiago Escobar, los hinchas se mostraron tristes y molestos con el accionar del equipo. Aquí está la voz del hincha de Hora 13, la original. No, la verdad es que el equipo no está jugando a nada, no tiene trabajo, no se le ve por dónde, no ataca bien, no se defiende bien, muy tristes estamos. La afición se sacrifica viniendo aquí a ver nada, hombre, ese equipo no mostró nada hoy, hombre. No, no sé qué le falta a este equipo, pero juega sin alma, le falta corazón, le falta amor, pero eso es culpa de la misma directiva. Yo creo que le falta mejorar todavía mucho, mientras el equipo dependa de un solo jugador. Es muy difícil. Habían tres partidos de local acá, eran 9 puntos, ganamos 3 contra un Envigado que le faltaban 5 titulares ese día. Yo les digo una cosa, muchachos, si seguimos con Oscar Pérez ahí, nos vamos para la B. Ya nosotros nos merecemos seguir sufriendo como estamos sufriendo, un gran equipo, una gran afición, pero que burlan de nosotros. Y que hayamos perdido hoy, ya 2 veces en la casa, muy duro para estos 100 años que estamos celebrando. Hay equipos que compiten y hay equipos que participan. Y el circo que tenemos es para seguir participando.